Darcy, odio verte ahí parado. Deberías bailar. Sabes que lo detesto cuando no conozco bien a mi pareja. Ah, pues en ese caso. Bailas con la única joven linda que hay. Pero una de sus hermanas también es muy bonita. Diría incluso bastante agradable. Bueno, es tolerable, pero... ¿Tolerable? Sí, tolerable. Pero no tan linda como para tentarme. Ni a ninguno de los presentes, al parecer. Eres... Darcy, tus estándares, querido amigo. Ah, qué desafortunado. ¿Y cómo lo miraste cuando acababa de llegar al baile? ¿Como si lo odiara? ¿Como si te gustara? Hasta que sus modales me repugnaron. Actuaba como si fuéramos indignas y el imposible de complacer. ¿Y te pareció atractivo? ¿Atractivo? Es el comportamiento. El señor Darcy es, por lo tanto, un hombre muy feo. Why is you as a warning sign? That if you talk enough sense, then you'll lose your mind. And I'll use you as a focal point, so I don't lose sight of what I want. And I found love where it wasn't supposed to be, right in front of me. Talk some sense to me. And I'll use you as a focal point, so I don't lose sight of what I want. And I've moved further than I thought I could, but I miss you more than I thought. And I'll use you as a warning sign, that if you talk enough sense, then you'll lose your mind. Oh, and I found love where it wasn't supposed to be, right in front of me. Talk some sense to me. And I found love where it wasn't supposed to be, right in front of me. Talk some sense to me. And I'll use you as a makeshift game. To give and how much to take. And I'll use you as a warning sign, that if you talk enough sense, then you'll lose your mind. Oh, and I found love where it wasn't supposed to be, right in front of me. Talk some sense to me. And I found love where it wasn't supposed to be, right in front of me. Talk some sense to me. En vano he luchado. He llegado a sentir por usted la más ardiente admiración. Mi sensatez y buen juicio, así que le pido fervientemente que acabe con mi inquietud y acceda a ser mi esposa. No pudo haberme ofrecido su mano. No hay absolutamente ninguna forma que me hubiera tentado aceptarla. Venía de conocerlo un mes y supe que era el último hombre del mundo con quien se me podría convencer de casarme. De todas las armas del mundo, ahora sé que el amor es la más peligrosa, pues he recibido su herida mortal. ¿Cuándo sucumbí tan profundamente a su hechizo, señorita Bennet? No puedo precisar la hora, ni el lugar, ni la mirada o palabras que tendieron los cimientos. Ya estaba inmerso antes de saberlo siquiera. Qué ingenuo y soberbio.
dolorosa verdad de que nunca podré aspirar a su amor en esta vida. ¿De qué? De que lo que siente por mí hubiera cambiado.